nothing feels like home. I'm so alone. Noticias Signar y El Catado TV les da la bienvenida a un programa más. En esta ocasión les presentaremos un reportaje sobre el sacerdote jesuita Miguel Ángel Vázquez. Quédense con nosotros y conozcamos un poco más sobre esta gran persona. 8 de mayo de 1955, municipio de Conchagua, departamento de La Unión, El Salvador. Nace Miguel Ángel Vázquez, el cuarto hijo de Tomasa Hernández de Vázquez y Anacleto Vázquez, padre y madre del pequeño niño, quien fue criado con mucho amor y cariño. Mientras el tiempo transcurría, el niño crecía y también su amor por Dios. A sus 14 años, toma la decisión de entregar su vida a Dios, ingresando al Seminario Menor de San Miguel, El Salvador, donde se convertiría en sacerdote jesuita el 31 de mayo de 1986. Mira, el municipio de Arcatao, exactamente la fecha, no la tengo a mano registrada. Lo que sí te puedo decir es la fundación de la parroquia, que fue un 18 de junio de 1821. Ya vamos a estar cerca de los 200 años. Bueno, que es una persona que tiene el reconocimiento, ¿verdad?, de estas comunidades, y lo aprecian bastante. Y se recuerdan cómo estuvo muy de cerca, ¿verdad?, en el primer periodo, cuando llegó, allá por 1986, cuando estaba la guerra. Entonces, es una persona valiente, ¿verdad?, trabaja por la fe y la justicia. Y es valiente, ¿verdad?, no tiene miedo, pues, a las amenazas que puedan haber. Y lo que le interesa en gran manera es que seamos personas, ¿verdad?, que correspondemos, que nos comprometemos, ¿verdad?, a trabajar por el bien de todos, ¿verdad?, en esta comunidad. Desde el 2 de octubre de 1986 a el 21 de octubre de 1991, Miguel Ángel Vázquez se desempeñó como párroco del municipio de Arcatao, Las Flores y Nombre de Jesús, en el departamento de Chalatenango. Mira, uno de los logros que creo yo que es el más importante es el proyecto de agua potable. Primero porque antes se tenía agua 2 horas cada 2 días, y luego el padre Donald Ballinger hizo gestiones. Cuando él se fue, esto quedaba todavía en espera. Nos organizamos y duramos 3 años para organizar la comunidad, para convencer a la comunidad y para llevar un programa de educación sobre el uso del agua, de que es necesario, era necesario el acueducto. Mucha gente se resistió. De 272 conectes que habían 40 o 50 que se oponían, pero una vez que se logró, pues allí tenemos, hasta ahora no nos ha fallado. El dato es que las tuberías eran antiguas, estaban rotas, el agua se desperdiciaba, y ahora hemos comprobado ya con varios años de funcionamiento de que sí se alcanzaba el agua para todos e incluso se da a otras comunidades. Entonces yo creo que ese es uno de los mejores logros, el agua potable. Importancia en este municipio: primero, es un bastión histórico. Esta fue, diríamos, como la casa del movimiento popular revolucionario, de la revolución, que dio mucha defensa a la vida de los pobres. Vino mucha gente de muchos países, es muy reconocido en ese sentido, tiene una memoria histórica muy importante. Miguel Ángel Vázquez, una persona digna de admirar, un ejemplo a seguir por los habitantes del municipio de Arcatao, donde día a día hace su labor como párroco desde el 28 de febrero de 2005 hasta la actualidad. Miguel Ángel Vázquez, una persona ejemplar, sus obras serán recordadas por los habitantes del municipio de Arcatao. Para Noticias Signar y Arcatao TV, informó Esmeralda Mengíbar.